Muy buenas tardes, Valladolid. Tengo uno de los cometidos más difíciles de mi vida. Estoy muy honrado y no voy a decir muchas cosas. Voy a presentar aquí a una de las bombas creativas más importantes que he conocido en mi vida. Puede producir incluso daños colaterales. De Victoria se han dicho muchas cosas, casi todas ciertas. Alguna incierta, pero no de Victoria de la del cine, sino de la otra. Y los que hemos tenido el privilegio de trabajar con ella, quizá podamos decir además que es uno de los talentos naturales más importantes que he conocido en mi vida. Una de las sensibilidades cinematográficas más poderosas. Victoria juega como un niño y actúa como una adulta. Es una mezcla imposible de igualar. De los 50 años de profesión, nunca me había encontrado con alguien que te meta en un juego tan maravilloso, perverso, creativo, dinámico. Yo voy a confesar, nunca fui amigo de Victoria fuera del rodaje. Es decir, éramos amigos, pero no éramos de la panda. Yo solo conozco a Victoria en los rodajes. Me ha saltado al cuello, me ha besado, me ha amado, me ha detestado y me ha hecho mejor persona, mejor actor y sobre todo un hombre decidido a resaltar dentro de la interpretación en el cine la gente que tiene un nivel superior. Con todos ustedes, posiblemente la mejor actriz viva del cine español, Victoria Abril. Muchas gracias, Valladolid, por este festival que lleva tantos años, tantísimos años, ocupándose de nuestro cine de autor. A mí el cine me ha salvado la vida y varias veces. La primera en el 74, con Obsesión, la primera película de Paco Lara, Pollock, me salvó. En abril del 74, el cine me salvó de ser secretaria en septiembre. Es una fecha que no se olvida. Y todas las películas que hice ese año, que fueron cuatro, todas me ayudaron a poder seguir bailando ballet y trabajar en el cine. Pero hasta que llegó el 75 Vicente Aranda y Cambio de Sexo, que me revelaron que yo lo que estaba hecha era para actuar. Entonces colgué las puntas de ballet y me puse a trabajar y a aprender con todos vosotros, que os doy las gracias a todos, por todo el bien y por todo el mal, porque la verdad es que los éxitos no aprenden nada, solo los fracasos te enseñan, por lo menos lo que no quieres más. Luego me puse a aprender y me acuerdo que Aranda me decía el año que estaba Amantes y Átame compitiendo juntas en no sé qué festival, en Los Goya, yo estaba nominada por las dos películas. Ya llevaba yo 10 años siendo nominada, pero nunca me tocaba el premio. Y esta vez, este año, dije, joder, con Amantes y con Átame, si no me lo llevo esta vez, ya no me lo dan nunca. Y el Stevie Wonder no me lo dieron. Y Aranda, cuando yo, hombre, para consolarme, le dije, qué bien, ya no me lo darán nunca más, porque un papel mejor que el de Amante, o el de Átame, porque a ninguno de los dos, a Aranda no lo hablaba de Almodóvar, y a Almodóvar no le hablaba de Amante, y tal. Y entonces me dijo él, mejor que no me lo hayan dado. Los premios son el principio del cine. De tu carrera en el cine, tú quieres trabajar, ¿no? Bueno, pues mejor, porque tú tienes todavía mucho que aprender. Y a partir de ese momento dejé de ir a los festivales y a las competiciones.
Sí, porque dije, yo lo que quiero es seguir trabajando, yo no quiero premios y quedarme en casa. Porque parece ser que el año que te dan un premio, al siguiente nadie te llama ni te contratan porque se creen que eres muy cara, yo no sé lo que pasa, pero se te acaba el trabajo. El cine me volvió a salvar la vida a los 40, porque cuando yo decidí de colgar las puntas y dedicarme al cine y aprender la interpretación de la mano de los autores, porque yo el 75% de mi carrera son películas de autor. Entonces, es decir, que es la misma persona la que sueña, la que escribe, la que dirige, hasta la que produce, Aranda lo hacía todo. Entonces, yo dije, menos mal que colgaba las puntas porque las bailarinas se las jubila a los 40 años, como por cierto a las actrices en el cine. ¿Por qué? Porque eres demasiado vieja para hacer la joven y demasiado joven para hacer la vieja. Entonces, esa vez a mí me llegó efectivamente, los dos únicos años de paro fueron 40 y 41. Y en el 40, a los 42 años llegó Agustín Diaguianes con Sin Noticias de Dios y me ofreció una carta blanca musical que yo preparé con Quiero ser mala y Merita Sao. Y el resultado fue tan positivo para mí que me dio la fuerza y el coraje de soñar, producir y cantar mis dos álbumes, Pucheros do Brasil y Olala. Me supuso pues 6 años de gira por todo el mundo, menos por España, por todo el mundo, 6 años de gira, 600 conciertos en 6 años, que hicieron de mí la mujer más feliz del hemisferio norte. Porque ahí no había directores, no había, está el público, y yo de frente, la música, los músicos y 2 horas de felicidad en vela. Eso me dio la vida y sobre todo me dio la alegría suficiente para soportar la cuarentena. La cuarentena como actriz en el cine ya os he dicho que se acaba. Luego llega la cincuentena, entonces en la cincuentena ahí ya vuelve otra vez el trabajo en la interpretación, no en el cine, en el cine sigue siendo muy vieja, pero llegó la televisión, llegó una serie que hice durante 10 años en Francia, con mucho éxito, el público, bueno, pues cada año, cada capítulo, no, ahí estábamos, los primeros de la lista, y me tiré todos los 50 esencialmente haciendo televisión. Y luego llegaron los 60, llegó el COVID, nos llamaron non esenciales, cerraron los teatros, bueno, vino el horror, la depresión, la crisis existencial, porque de repente, ¿cómo que no soy esencial? ¿Cómo que mi vida no tiene sentido? ¿Cómo que todo lo que he hecho? ¿Cómo que todo esa felicidad que el público, porque si el cine me ha salvado la vida, hasta los 40, el público me ha ayudado a no tirarme por la ventana en los 60. Así que muchas gracias a todos por haberme acompañado durante estos casi ya 50 años. De verdad, gracias a todos. Gracias no solamente a mi triple A, que son Aranga, Agustín Diaguianes y Almodóvar, a todos, Aragón, por ejemplo. Yo me acuerdo que con Aragón, en la noche más hermosa, que por cierto, Manolo, que guardo